Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas y todos los que están en medio. Dale, baboso. Bienvenidos una vez más a este, su círculo de lectura. Y estamos aquí reunidos para continuar con Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma por Francisco Bulnes. Les recuerdo que vamos en la tercera parte, la revolución de Ayutla. Así que sin más por el momento, este es el capítulo 5. La política ultracatólica de Juárez. No hay datos para juzgar el gobierno de Juárez en Oaxaca, del 47 al 52. Que satisfagan completamente la crítica, aun cuando ésta se manifieste desbordadamente de indulgencia. Desbordante de indulgencia. El juarismo nos ha presentado dos clases de documentos, las biografías o caramelos, y la recopilación de exposiciones, discursos y manifiestos oficiales de Juárez, expedidos o pronunciados en ejercicio de sus funciones. Todas las biografías de Juárez reconocen como cantera de material adulatorio la de Cercero, hecha, como he dicho yo, bajo el riguroso sistema de crónicas de los reyes absolutos para los escribas de casa y corte, con plato luculario en la regia cocina. He probado que el trabajo de Cercero está saturado de mentiras y completamente calvo de documentos, de documentación. No es posible aceptar las biografías de Juárez como luminarias en el estudio del célebre cacique, siendo su valor técnico el de todas las adulaciones. La recopilación de las exposiciones, discursos y manifiestos oficiales de Juárez, relativos a Oaxaca, publicada por el señor Pola, tiene indiscutible y alto valor histórico de lo más apreciado por la crítica. Pero no el que ha pretendido darle el señor Pola. Estos documentos contienen brillantes programas de su gobierno, en la esfera puramente administrativa, nada en la política y mucho menos en la política reformista. Contienen informes sobre la obra administrativa del gobierno y, por último, apreciaciones llenas de unción y moralidad, condenando los vicios siempre administrativos de los gobiernos anteriores. De todo esto no se deduce que Juárez fuese un coloso, como cuando nos dice el señor Pola. Así habla aquel catón, el catón oaxaqueño. Nunca ha habido gobernadores federales que al dirigirse a las legislaturas de sus estados, en su cumplimiento de un concepto constitucional, les digan: señores diputados, me propongo abrumar al pueblo con impuestos hasta confiscar la propiedad particular, consumir esos caudales en pública pompa y secreta orgía. Me propongo distribuir los mejores empleos entre mi parentela. Me propongo entregar a mis amigos y cortesanos la vida, bienes y honor del Estado, en recompensa de su admiración hacia mi persona. Me propongo envilecer la justicia, asesinar a mis enemigos, calcinar en hornos metalúrgicos a los periodistas, enriquecerme hasta deslumbrar, rodar de la mesa hasta la cama y de la cama hasta el tapete brijánico. Nada hacer más que mal, pues mi desprecio por los hombres y en particular por mis gobernados supera al que tuvo mi modelo Calígula con los pobres romanos. He dicho. Todos los gobernantes, aun los más atroces, presentan en los medios donde la hipocresía es indispensable programas espléndidos de gobierno. Cubren las esperanzas indefinidas de sus gobernados con flores. Derraman promesas como cascadas de armoniosas frases musicales. Conmueven a los incautos con las más tiernas notas del deber, del patriotismo, de la virtud, nodriza única de su personalidad. Los programas de gobierno en todas partes están muy desprestigiados. Nadie les hace caso, excepto en los países en que el pueblo manda. Porque entonces, el programa del gobierno es el del pueblo, y éste sabe exigir la responsabilidad a su mandatario y castigarlo. Los programas de gobierno en situación de ser impunemente charlatanes solo sirven para conocer qué era lo que halagaba a la sociedad en la época de ese gobierno. A un gobierno se le debe de juzgar por lo que hace,
y solamente aprovecharse de lo que dice cuando es en su contra o en contra de la figura que intentan darle sus admiradores. Respecto de los documentos presentados por el señor Pola, que contienen el informe de la administrativa de Juárez en Oaxaca, son notoriamente incompletos y hacen imposibles fallos justificados. Debo preguntar al señor Pola, ¿esos informes están todas las medidas acertadas y sus éxitos? ¿Y se encuentran también las medidas desacertadas y sus fracasos? ¿O no las hubo? El papel de las oposiciones públicas o privadas es señalar a los desaciertos y fracasos de los gobiernos, casi siempre olvidados en sus informes. ¿Qué decían del gobierno de Juárez en Oaxaca, sus opositores de buena fe o sus enemigos de mala fe? Pues los enemigos suelen decir verdades amargas como los amigos suelen decir verdades favorables. Para juzgar a un gobernante es preciso escucharlo directamente a él o a sus parciales y a sus gobernados. ¿Quién ha llevado la voz de los gobernados en Oaxaca, haciendo la crítica verdadera, científica, profunda, inexorable de la administración de Juárez? Los oaxaqueños son muy provincialistas, muy unidos, practican hasta asombrar el bello precepto de Jesucristo: amaos los unos a los otros. Debo decir en honor de la verdad que con Juárez fueron severamente justicieros hace 34 años. No obstante que en 1871 se habían distribuido profusamente en el país todas esas poemas escandalosas de que Juárez era el autor de la reforma, de la segunda independencia, de la civilización y del medio físico de México. Los oaxaqueños en las elecciones presidenciales apreciaron cómo debían la cuestión, y Juárez no obtuvo ni siquiera un solo voto para presidente de la República en su estado natal. Ahora las cosas han cambiado, como volverán a cambiar, y entre tanto la colonia oaxaqueña ha sostenido el principio de que solo es lícita la libertad de prensa, reposada, entendiendo por reposado, halagar los sentimientos o intereses de dicha colonia. Si la libertad de la prensa consistiera en criticar a gusto a los criticados, sería una cosa bien despreciable. El señor licenciado Fidencio Hernández, al frente de la colonia oaxaqueña, me acosó públicamente ante el presidente de la República en la recepción oficial del 15 de septiembre de 1904. De no haber empleado la crítica reposada con Juárez y, en consecuencia, de haber cometido un sacrilegio. Debo contestar al liberal licenciado don Fidencio Hernández lo que Lutero, cuando el fiscal eclesiástico del arzobispado de Treves lo acusó ante el emperador Carlos V del delito de no hacer crítica reposada del papado. Lutero dijo al fiscal: si he dicho mal, ¿por qué tu razón no me corrige? Si he dicho bien, ¿por qué no quieres que me paguen? El presidente de la República hizo lo que Carlos V, no oyó lo que dijo el acusador, y la hoguera que se me preparaba, no fue encendida. Aceptando lo dicho hasta ahora, cuando sea sospechoso que la administración de Juárez en Oaxaca fue excelente, se presenta una duda. Si de algo dio pruebas Juárez en su largo periodo de poder, fue de ser pésimo administrador. No obstante su evidente acrisolada honradez, y la prueba más palpable de la incapacidad administrativa de Juárez fue el despilfarro escandaloso e innecesario de los bienes del clero al verificarse su nacionalización. La contradicción se explica porque no es lo mismo administrar bien miles de pesos en México que millones en Oaxaca. Tal vez. Hay que tomar en consideración que Juárez tuvo a su lado, en el gobierno de Oaxaca, a un hombre eminente por su probidad, instrucción, talento, actividad y esmero por servir a su estado. Y este admirable secretario del gobierno de Juárez fue el licenciado don Manuel Ruiz. ¿Nada le debe el estado a Ruiz? ¿Para nada debe contarse con sus labores? ¿O no tuvo labores y fue simplemente un parásito? Habiéndose incluido entre los deberes más sagrados del patriotismo en México, privar a todos los mexicanos de mérito por su justo renombre y hasta el honor de ser mencionados al pueblo, para atribuir a Juárez todo lo que no ha hecho, debo de tomar en cuenta al licenciado Ruiz como una de las víctimas de la poligrafía juarista y poner en duda que la recomendable obra administrativa de Juárez en Oaxaca sea obra suya exclusiva o principal. Cerecero, con su ruin criterio de cortesano, apergaminado
Para nada menciona a Ruiz en su caramelo, al referirse al gobierno de Juárez en Oaxaca. Provisionalmente aceptó la descripción de la obra administrativa de Juárez en Oaxaca como exclusiva de su personalidad, mientras aparecen datos para hacer justicia a don Manuel Ruiz, dando como aceptada la versión de que la obra administrativa de Juárez fue excelente. Ya no hay para qué analizarla y debo fijarme en la obra política. El señor Pola anhela, anhelante por representarnos a Juárez como un renan gobernante, nos dice: entre León, el general, y Juárez había un abismo. Baste criticar como ratificación que el primero, León, con todo su carácter oficial como gobernador, había hecho saber que se procedería por los jueces y demás tribunales del estado contra los que rehusasen satisfacer el diezmo, porque decía, constituye una parte esencial de nuestra religión, adorable de nuestra madre iglesia. No había tal abismo entre León y Juárez, porque lo que decía León sobre el pago de diezmos en 1844, lo decía Juárez en 1849. Juárez afirmaba en ocasión solemne, ella, la relajación de la obediencia, ha producido esta tendencia de generalmente, que generalmente se observan en los pueblos, de sustraerse a las obligaciones que las leyes imponen, de contribuir para los gastos públicos y para la manutención de los ministros de la religión que profesamos. Y en la circular, dirigida por el licenciado don Manuel Ruiz, en nombre de Juárez, gobernador de Oaxaca, a los gobernadores de los departamentos del estado, dice Ruiz: S.E., el gobernador del estado, quiere que V.S., vuestro señor, supongo, inculque esas verdades a todos los pueblos del departamento de su cargo, por medio de las autoridades que le están subalternadas, que les haga entender que están obligados al pago de las obnenciones y derechos de cada parroquia tenga señalados en su respectivo arancel, persuadiéndolos del desagrado con que este gobierno ve su resistencia y su demora, en concepto que para destruir una y otra, vuestro señor dictará, a su vez, las prudencias prudentes y eficaces que convengan al remedio de este abuso, dando cuenta con el resultado para acordar las más que sean indispensables. Circular del 24 de enero de 1849. Véase A. Pola, Benito Juárez. Así se gobierna. Nota de la página 420, hermano. Juárez era más que católico, profundamente piadoso, desde que tuvo uso de razón hasta 1853. Mejor dicho, hasta que estuvo en contacto con don Melchor Ocampo, quien indudablemente modificó algo sus creencias religiosas. Juárez no perdió de vista durante su gobierno de Oaxaca, que era la divina providencia, la que dirigía sus pasos, la que fortificaba su espíritu, la que conducía su mano vacilante, la que purificaba su corazón. En su discurso de 1848, Juárez dice: quiera la providencia divina proteger nuestros trabajos. Y en 1849, demos gracias al Todopoderoso, que nos ha concedido el beneficio para conocer nuestros pasados extravíos. Y en 1850, pero gracias a la providencia divina, estos días de vergüenza y de baldón han desaparecido. Ya había expresado en el acta de pronunciamiento que firmó en 1841 a favor del general Santa Anna, declarándose nulo, desde ahora, todo lo que fuere contrario a la religión. Y al ordenar a los pueblos del estado, y además en Oaxaca, güey, o sea, no es cualquier estado de México, ¿sí me entiendes? Con población natural no católica. Cumplidos a pagar en las obnenciones parroquiales y todo lo que corresponde a la iglesia, ratificaba su fe diciendo en 1849, y para la manutención de los buenos para nada, ministros de la religión que profesamos. A los buenos para nada lo agregué yo. Y en su circular del 24 de enero de 1849, Juárez toma el estilo sencillo y suave de un apóstol, impregnado en la frescura de la tradición bíblica. Ellos, los curas, tienen un derecho legítimo a percibirlas, las obnenciones Ellos, los curas, tienen un derecho legítimo a percibirlas, las obnenciones y ofrendas, por el cuidado espiritual del que están encargados, por su residencia formal en aquellas, por la eficaz puntualidad de la administración de los sacramentos,
porque como cultivadores de la viña deben alimentarse de sus frutos. En una sola palabra, porque como operarios en lo espiritual son dignos del sustento temporal. Chale, ahí sí hablaba en 1849 el pretendido rojo del mentiroso cerecero. En 1849, Juárez acepta el derecho divino en que el magistrado del pueblo, como en el rey ungido por el Papa, pues dice que a la legislatura de Oaxaca, Dios y la sociedad nos han colocado en estos puestos para hacer la felicidad de los pueblos y para evitar el mal que les puede sobrevenir. Esto mismo había dicho Moisés algunos años antes, y todos los dictadores teócratas hebreos hasta el advenimiento del rey Saúl. En 1852, anuncia a los oaxaqueños, gracias a las providencias divina, la paz se consolida. A los pocos días, estalló la revolución que proclamó la dictadura de Santa Ana, contrariando la resolución de la providencia divina, adivinada por Juárez. En agosto de 1850, el cólera, morbo, invade el estado de Oaxaca, y en septiembre derrama su soplo de muerte en la capital. El pánico se apodera de los habitantes y la epidemia de cólera se agrega a la epidemia de supersticiones, de terrores crispantes, de longras, de locuras sombrías. Para las graves circunstancias se han hecho los grandes hombres. Así lo comprende inmediatamente con tanta ilustración como patriotismo. Se pone a la altura de Carlos II, el hechizado de España. Combina con el obispo la celebración de un solemne triduo al Todopoderoso. Ordena a los empleados que practiquen escrupulosamente los sacramentos, específicamente a los que conducen el estado de gracia, como la confesión y la Eucaristía. Y él da el ejemplo. El periódico oficial de Oaxaca, el mes de septiembre de 1850. Hace una magistral pintura de la procesión con que finaliza el triduo. Las imágenes son minuciosamente descritas, así como la profunda impresión que causan sus ojos de esmalte y sus ropajes relucientes de oro y pedrerías. El obispo lleva en sus manos el pan eucarístico. Juárez, detrás, lo contempla con la expresión aterrada de un ermita de la Tebadía. El periódico oficial goza en el corazón del Cristo, exponiendo la actitud profundamente mística del piadoso gobernador, que recorre algunos tramos de la cruz para imitar al divino Salvador. Juárez murmura plegaria tras plegaria, y envuelto en los humos de 6 incensarios, cae de rodillas ante el tabernáculo, donde se mantiene en éxtasis mientras las voces robustas y trémulas de los sacerdotes entronan el trágico Misere mei Deus. ¡Qué asco! Por supuesto que el gobierno de Juárez no dictó disposiciones higiénicas, tanto para la salud corporal como para la espiritual de los gobernadores. La epidemia tenía que ser combatida puramente con agua bendita, sonidos de campanas sagradas, procesiones, preces solemnes, misas, sermones, prácticas sacramentales. Igualito que la peste negra en Europa, güey. Igualito, no, hombre, pinches cristianos, mira, gracias por enseñarnos tanto. Cerecero omite en su caramelo darnos cuenta de la actitud del rojo Juárez de 1847, que inventó para la decretación de los jacobinos mexicanos. Juárez, en 1850, dio prueba de todo lo que valía su espíritu como gran reformador. En esos días, y a la edad de 44 años, valía ese colosal espíritu regenerador, tanto como el de cualquier monja escrupulosa e irreprochable de cualquier convento. Chale. Desde que Juárez recibió órdenes del Partido Moderado, que ocupaba el poder en octubre de 1847, se dedicó a llenar fielmente los nuevos deberes que le imponía la nueva bandera política que iba a servir. La Cocarda, periódico oaxaqueño juarista, postuló el 22 de agosto de 1850 al general don Mariano Arista para presidente de la República. Lo mismo hizo la Crónica. Algunos días después, periódico casi semioficial, pues era el encargado de defender la administración de Juárez contra los ataques que se le dirigían desde en la capital, el Universal y el Clamor Progresista. El Monitor Republicano, jefe de la prensa favorable a Arista, llamaba almas hermanas a los 13 gobernadores de los estados partidarios, decididos del candidato de los moderados.
El estado de Oaxaca votó con entusiasmo la candidatura de Arista y su diputación hizo lo mismo en el Congreso de la Unión. Juárez, con gran habilidad y de un solo brinco, se había transbordado desde 1847 de la nave naufragada de Santa Ana a la fragata empavesada del general Arista, favorecida, viento en popa, por la caprichosa fortuna. Juárez de Montero, de Espinosa, del general Santa Ana, en 1847, se había transformado en alma hermana del general Arista y de las demás moderados, sus enemigos irreconciliables en el 1847. La solidez de los principios de Juárez es digna de que la posteridad la recoja para ser proyectiles eficaces contra las planchas de los grandes acorazados de la marina de las grandes potencias. Al encargarse su gobierno del Estado en 1857, Juárez pone por testigo al ser supremo de su juramento para cumplir la constitución local. Habiendo ya dicho al instalarse la legislatura, Dios protege la causa de la libertad. Y algunos días después, para tranquilizar a la legislatura consternada por las voces de reprobación a la constitución federal que se levantaban en todo el país, vuelve a decirle con acento de inspiración: Dios protege la santa causa de la libertad. En enero de 1858, dirigiéndose a la nación, le dice, censurando la conducta hipócrita de los reaccionarios: han invocado el nombre sagrado de nuestra religión, haciéndola servir de instrumento a sus ambiciones legítimas. Y exhorta al pueblo el que confíe con él a que la providencia divina continuará protegiéndolos como hasta aquí. En su segundo manifiesto asegura al país que el amor a Dios y al prójimo devolverán la paz a la república. Y así hablaba el rojo de 1847, forjado por la adulación de Cerecero. La constitución del estado de Oaxaca, promulgada en 1857, como la federal, hizo punto omiso de la cuestión religiosa. La religión del estado no existía, conforme a derecho ni a hecho. Sin embargo, Juárez, guiado solamente por su piedad sincera, que constituía el más fuerte de sus sentimientos, como hombre público dirigido al prelado de Oaxaca el siguiente. Perdón, hoy como que me estoy trabando mucho, güey. Gobierno del estado de Oaxaca. Ilmo. Está medio borrada la letra, güey, discúlpenme. Ilmo, señor, debiendo ser jurada la Constitución Política de la República Mexicana a las 12 del día 23 del corriente, que por una ley ha sido declarada nacional, tengo el honor de participarlo a vuestro señor, suplicándole se sirva mandar disponer lo conveniente para el solemne Te Deum, que a la expresada hora debe cantarse en la iglesia catedral, y participarme en las cantidades que en dicha solemnidad deban invertirse, para que la Tesorería General las abone a quien corresponda. Protesto a vuestro señor con este motivo la seguridad de mi más distinguido aprecio, Dios y libertad. Oaxaca, marzo 21 de 1857. Benito Juárez. El obispo contestó: Gobierno eclesiástico de Oaxaca, excelentísimo señor, ha sido en mi poder la atenta comunicación que vuestra excelencia el 21 del corriente, relativa a que se disponga lo conveniente en la Santa Iglesia Catedral para el solemne Te Deum que vuestra excelencia quiere que se cante el 23 de corriente con motivo del juramento de la Constitución Política de la República Mexicana. Aunque este gobierno eclesiástico ha hecho protestas ante el Supremo de la República, por conducto del ministerio respectivo, contra algunas materias comprendidas en los artículos de la misma Constitución, y que ahora reproduce y extiende a cuando se oponga a los sacerdotes cánones, supuesto que vuestra excelencia desea que se solemnice el juramento que van a prestar las autoridades, desde luego dictaré las providencias convenientes para que en la Santa Iglesia Catedral se disponga lo necesario. Dios aguarde a vuestra excelencia muchos años. Oaxaca, 22 de 1857. José Agustín, obispo de Oaxaca.
uno de los más ardientes e inspirados apologistas de Juárez, el señor Ángel Pola, presenta con mano firme y corazón conmovido la piedad profunda del repúblico oaxaqueño. Juárez dice: el señor Pola rendía culto a la providencia, a la patria y a la ley. Su culto a la providencia, tal como lo concibe la iglesia, lo externó hasta cierto punto, de juez, de magistrado, de director del Instituto de Ciencias y Artes, de secretario de gobierno y de gobernador de Oaxaca. Revela ser un católico a la antigua. En este alto empleo, concurría a las funciones de la iglesia de gran solemnidad y tomaba asiento al lado del evangelio bajo el presbiterio sobre tarima alfombrada, con reclinatorio y cojines, y un capellán le rezaba la confesión y el credo y le daba la paz. Funcionaba de rector del colegio de abogados que estaba bajo la protección de la Santísima Virgen María, electa patrona con el título de Inmaculada Concepción. Concurría el primero del 8 de diciembre a la fiesta religiosa dedicada a ella. Es insensato afirmar que el Juárez de Oaxaca es una gloria del jacobinismo y de las ridículas logias masónicas mexicanas burocratizadas y vistas con desdén por los más atrevidos librepensadores, porque ni piensan ni respetan la libertad. El Juárez de Oaxaca es una de las glorias más puras del catolicismo. Se reconoce en él al Telemaco de Felenón. Ya adulto, es sin duda alguna el príncipe católico entrevistó por de Maistre Bonald Chateaubriand. Los católicos mexicanos tienen el derecho y aún el deber de reclamar a Juárez, gobernador de Oaxaca, como una de las figuras con más color piadoso y corrección ortodoxa honran la historia de su partido. Neta, pinche Bulnes es la onda, güey. Se me hace que esté valiéndome kilómetros y kilómetros de camote, característico de mi personalidad. Nos vamos a brincar todos los análisis de libros que tenemos pendientes para hablar de Francisco Bulnes, güey. Probablemente, no sé, lo voy a pensar últimamente. Es mi canal. Y se me puede objetar que Juárez, desde que fue gobernador de Oaxaca, reveló culto al sufragio popular, que era demócrata de corazón, y que la libertad lo atraía tanto como la religión, y que sus discursos, exposiciones y manifiestos rebosan de frases cariñosas a estos tres cultos: sufragio, catolicismo y libertad. Es cierto, pero eso no contradice mi apreciación. Juárez fue un Telemaco católico zapoteca. Juárez veneraba el dogma de la soberanía del pueblo en Oaxaca. Se vanagloriaba con justicia de nada deber a las facciones, ni al escándalo del motín, ni al cieno de un cuartelazo. Pero nada de esto se opone a la pureza de su fe católica. Santo Tomás, el potente doctor angélico, ha escrito: si pertenece al pueblo nombrar a su jefe, también le corresponde deponerlo o refrenar su poder cuando abusa tiránicamente de la autoridad suprema. El gran teólogo jesuita Bellarmino dice: depende de la voluntad del pueblo nombrar a un rey, cónsulos u otros magistrados. Esto es evidente, y aún el pueblo puede cambiar la monarquía en aristocracia o democracia y viceversa. Pero el más contundente es el inmenso teólogo Suárez. El poder civil considerado en sí mismo ha sido dado por Dios a los hombres reunidos en cuerpo de nación y en comunidad política. En virtud de esta constitución, el poder político no reside en determinada persona, sino ni en determinada asamblea, sino en el conjunto del pueblo entero. Este poder es de derecho divino. El derecho divino no ha sido dado especialmente a un hombre, sino al pueblo. Dios no ha dado a un hombre alguno directamente el poder político. Es necesario que este poder político sea conferido por institución o elección humana. Venerar la soberanía del pueblo le es reconocido al católico por la Iglesia como acto perfectamente lícito. Juárez amaba la democracia. Y bien, esto no es anticatólico. Monseñor Afré, en 1848, ha dicho en el púlpito: no olvidemos que Jesucristo, al declarar que su reino no es de este mundo, ha declarado por lo mismo que no indicaba ni prescribía forma alguna de gobierno. San Pablo se ha limitado a decir que los que gobiernan eran los ministros de Dios para el bien de los pueblos. La Iglesia deja libre albedrío de los pueblos y de los soberanos las formas de gobierno y las leyes que rigen los intereses temporales.
Juárez amaba en Oaxaca la libertad, no hay duda, pero la iglesia reconoce la libertad únicamente, la limita, y ese límite lo respetaba Juárez, como lo veremos más adelante. El gran predicador jesuita Ravignan ha exclamado: el católico es el que conoce y posee mejor las condiciones de la verdadera libertad. ¡Chale! Juárez hacía bien en mencionar frecuentemente la intervención de la providencia divina en el gobierno de Oaxaca, dada su resplandeciente y vigorosa fe. Adivinaba la terrible frase de Calvino que le estaba prohibido leer. Bla, 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 bla en latín, que significa: el príncipe que no se pone la gloria de Dios no es un rey, sino un bandido. ¿Ven? Les digo cómo todas las pinches palabras en latín son embrujos. El príncipe que no se pone la gloria de Dios no es un rey, sino un bandido. Imagínate un príncipe, güey, repitiendo eso con toda la fe de su corazón. Like, what the fuck. Queda, pues, perfectamente aclarado que en 1852 Juárez no era un libre pensador del género deísta, sino un católico apostólico romano. En el terreno histórico los católicos se dividen en número 1, católicos medievales; número 2, católicos del siglo XIX; número 3, católicos regalistas; número 4, liberales católicos. Todo es la misma mierda. Los católicos de la Edad Media aceptan todas las declaraciones del Papa Inocencio III, consistentes en la supremacía absoluta, espiritual y temporal del Papa sobre la sobre los concilios, obispos, reyes, clero, fieles e infieles. Obligación absoluta del Estado de servir incondicionalmente con todos sus elementos la voluntad del Papa, sea cual fuere. Exterminio calificado de obra santa de herejes e infieles resistentes a la conversión, por medio de catombes militares o por el santo oficio de la Inquisición. Juárez no podía pertenecer a esta clase de católicos, porque en el siglo XIX ya no existían las esferas gubernativas, ni había partido político, por retrógrado que fuera a aceptarse sus principios. Los católicos del siglo XIX eran y son aquellos que aceptaban los principios de Inocencio III, sin más restricción que la supresión del Sagrado Tribunal de la Inquisición. Decían en el siglo XIX, sin fundarlo filosófica o teológicamente: ya la Inquisición no es posible en nuestro siglo. No es que haya estado mal, es que ya no era posible. O sea, no es que hayan hecho algún problema, no era que hubieran estado equivocados. No. Ya no era posible. No mames. Perdón, se me perdieron los separadores por andar de quejoso. Pero aguas con las palabras, Y la Inquisición no es posible en nuestro siglo. Concedían tolerar en la sociedad, sin igualarlos en derechos con los demás, que hubieran hombres con creencias religiosas distintas al catolicismo, siempre que no las propagasen, ni les rindiesen culto, ni las comunicasen en público ni en lo privado. A esa clase de católicos pertenecía casi toda la totalidad de nuestros republicanos federalistas de 1824, y lo prueban así dos artículos constitucionales. 1. Que la religión católica sería la de la nación mexicana, para siempre, con exclusión de cualquier otra. Y en el otro artículo prescribía que la Constitución de 1824 nunca podría reformarse el artículo en el que prescribía para siempre la intolerancia religiosa. A esa especie de católicos pertenecía Juárez en el año de 1852, como lógicamente voy a probarlo, con el método de eliminación. Juárez en 1852 no era regalista. El principio fundamental del regalismo establece que en asuntos temporales el rey no tiene en el mundo más superior que Dios. No pudiendo la iglesia tomar la representación de Dios para dar órdenes al rey o impedir de alguna manera que se cumpla la voluntad del rey en lo temporal, tan divina y tan infalible como la del Papa en lo espiritual. La iglesia ha combatido el regalismo con la misma indignación, con las mismas excomuniones y anatemas con que combatió después el deísmo y el ateísmo.
La iglesia ha cedido al regalismo. Cuando los pueblos han apoyado el derecho de los reyes por miedo al cisma y que al fin el catolicismo se quedara sin naciones católicas. Pero si la iglesia ha cedido, jamás ha concedido más que la cantidad de reservas inventadas por el gran teólogo cardenal Bellarmino, que disgustó al papado cuando emitió su doctrina, pero que después fue acogida por la iglesia para salvar la infalibilidad pontificia. Pero si la iglesia ha cedido y profusamente concedido parte de la doctrina regalista en la política, jamás ha hecho una concesión en la cátedra. La iglesia ortodoxa, infalible y docente en sus enseñanzas, programa el catolicismo de la Edad Media, proclama el catolicismo de la Edad Media. No puede ser de otro modo, a menos de confesar el naufragio completo de su inmutabilidad. La iglesia progresa porque de no hacerlo ya no tendría súbditos, pero no puede confesarlo. Como ahorita, ¿no? Si la iglesia condena, y sobre todo en 1852, en México, condenaba el regalismo, los reyes o sus sucesores, los estados republicanos, no pueden admitir que la iglesia dé una enseñanza contraria a los derechos del Estado. Para crearle conspiradores en vez de adeptos, rebeldes en vez de súbditos, enemigos en vez de partidarios, esclavos de Roma en vez de patriotas. Por lo tanto, ha sido necesariamente fundamental en el regalismo proclamar a grito abierto que el Estado acepta la enseñanza religiosa y que es defensor de que solo se enseñe la religión católica, pero no admite ya en el siglo XIX que la Iglesia o una de sus corporaciones, o frailes o clérigos individualmente, dirijan la instrucción pública. La fórmula regalista de la época de Juárez era en el mundo enseñanza exclusiva católica con dirección y profesorado laico. La República de Chile fue la primera que adoptó en América Latina esa fórmula regalista. Para inculcar a las generaciones juveniles la necesidad y justificación de los derechos del Estado, este decidía imponer siempre en los establecimientos de instrucción que estaban bajo su dependencia la enseñanza de la religión católica con la historia patria y universal, escrita dentro del criterio, escrita y claramente regalista. Vamos a hacer un paréntesis cultural en esta como cambio de ideas del capítulo. Neta, güey, de compas, no hay religión más pito chico o más pucha seca que el catolicismo, güey. Así. Ninguna en la historia de la humanidad, güey, ha reprimido ni ha tratado de ocultar tanto como la gente que le reza al crucificado, güey. O sea, me parece impresionante que sea de las pocas doctrinas teológicas, religiosas, más bien, que no te inviten a mejorar, güey. Si entiendes, te inviten siempre a ser el mismo pendejo, güey, a poner la otra mejilla. Ay, bueno. Y habiendo dicho eso, creo que todos los que tenemos dos dedos de frente podemos entender hoy por hoy por qué se infló tanto a Juárez. Piensa en Oaxaca hoy, güey, 2023. Oaxaca tiene más regiones que estados tiene México, güey. Son 520 y tantas regiones en el estado de Oaxaca, güey. Eso quiere decir que había... Vamos a osiconear, güey. Pero por lo menos, ¿qué les gusta? 300 naciones diferentes, ¿no? 300, 400, 500 culturas distintas que viven en el estado de Oaxaca. Por supuesto, güey, que iban a superinflar los católicos a un moreno para que toda esa gente se sumara al carrito. Ahora todo tiene sentido, mis ñeros. Dejemos de conspirar y continuemos leyendo. Juárez había estudiado en el seminario de Oaxaca, con arreglo al plan trazado por el Concilio de Trento, dos cursos de latinidad, tres de filosofía escolástica, dos de teología escolástica y uno de teología moral. La historia profana no figuraba en el programa. En el Instituto de Oaxaca, Juárez completó sus estudios cursando gramática castellana, derecho natural y civil, derecho político y constitucional, derecho canónico e historia eclesiástica. Con la excepción del derecho constitucional,
Juárez había recibido la educación de un estudiante de Salamanca en el siglo XV. Nada de historia profana en el seminario ni en el instituto. Cuando Juárez fue gobernador de Oaxaca, por la primera vez, en 1847, si hubiera sido regalista, debería de haber dotado al instituto con una cátedra de historia profana. En vez de esto, y habiendo suprimido la ley de la clase de historia eclesiástica en el instituto, Juárez la repuso y encomendó a un eclesiástico. El mismo Juárez nos enseña en 1848, cuando tenía 42 años de edad. El joven don José Sáenz de Enciso y el señor cura don José María Moraños ofrecieron enseñar gratis en el instituto el primero idioma inglés y el segundo la historia eclesiástica. Yo no debí despreciar esta generosa oferta. Accedí desde luego a la solicitud que me dirigieron, como que en la ley reformadora no se mandaron a establecer dichas cátedras, se hace de desear que la actual legislatura lo verifique. Juárez, exposición a la legislatura del estado de Oaxaca, julio 2 de 1848. Se ve, pues, que la ley reformadora del instituto había suprimido la cátedra de historia eclesiástica y que Juárez contrarreforma esa ley. No era un regalista. Así era en 1848 el rojo Juárez de 1847 que nos presenta Cerecero en su empalagoso caramelo. En 1849 el rojo Juárez estableció la Escuela Normal de Tlaxiaco y entregó su dirección a Fray Manuel María Márquez. Estableció otra en Tehuantepec y se la encomendó a Fray Maricio López. Las escuelas normales crean el profesorado, no arbitrariamente sino conforme a una dirección filosófica, a una intensidad y experimentalidad, a una intensidad experimental y conforme a métodos muy bien concebidos y suficientemente adaptados a la ley del progreso. Entregar las escuelas normales a los clérigos era empeñarse en dar a tan dedicados planteles una inmersión definitiva teológica, una intensidad exclusivamente abstracta y el método de embrollo del derecho canónico. Un gobernante con semejante concepto de la instrucción pública para sostener el edificio de la soberanía temporal no podía ser regalista de la primera mitad del siglo XIX. Juárez, tampoco en 1852, era regalista de la vieja escuela del siglo XIV, fundada por los regalistas consejeros del rey de Francia, Felipe el Hermoso. La primera condición que debe llenar un impuesto no es impedir el progreso de la sociedad, que lo paga, ni mucho menos lastimar su conservación. La burocracia es una institución que se desarrolla dentro de la sociedad, mas para no convertirse en tenia agotante, es indispensable que la burocracia cueste en proporción de los servicios indispensables que debe prestar. El objeto de la Iglesia no es la prosperidad de la sociedad civil, sino la salvación de las almas de sus miembros, y este objeto no sería antisocial si la burocracia eclesiástica tuviese un límite económico como la civil. A la Iglesia, poco ha importado que haya en una nación un monasterio por cada 100 habitantes, un obispo por cada 10, un clérigo por cada 2 y un número de monjes doble o triple que el número de miembros de la sociedad. Su principio es: todo el que tenga vocación comerá del altar, aun cuando no preste servicios indispensables. Y como todo el mundo tiene vocación para comer sin que el trabajo saque el sudor del rostro, resulta que en principio toda la humanidad puede servir al altar. El incremento continuo e indefinido de la sociedad religiosa dentro del vientre limitado de la sociedad civil causó espanto a los reyes y a los pensadores católicos, que creían ortodoxa la conservación de la sociedad civil y caritativo no reventar la fuerza de contribuciones eclesiásticas. El conflicto entre Felipe el Hermoso y Bonifacio VIII afirmó en Francia que la Iglesia no podía imponer contribuciones a los franceses sin la intervención y consentimiento del Estado. Las observaciones parroquiales eran en realidad un impuesto, porque la Iglesia se hacía pagar servicios sacramentales que el individuo no podía rechazar sin ser declarado hereje y quemado vivo. La Iglesia imponía el servicio bajo pena de muerte, el precio obligando al Estado a que lo cobrase si era necesario por la fuerza. Teniendo este carácter de contribución, las obnenciones parroquiales, los reyes
puesto que debían prestar su brazo para pegar y pulverizar a sus súbditos si no pagaban, sostuvieron sus derechos de no consentir a tal contribución si por ellos no era examinada y previamente aprobada. Los reyes españoles, caracterizados por su piedad y fanatismo, sostuvieron el derecho al que me refiero con el mismo empuje con que ahora lo hacen los reyes católicos modernos, libre pensadores, y donde aún dura la funesta unión de la Iglesia y el Estado. Tarea, mis niños, mis niñas, queridos, queridas. Hay que buscar, para su información personal, para su imaginario, para que los politicuchos ahora que vienen en campaña no les quieran vender espejos, ¿qué países hasta la fecha tienen monarquías? Y quiero que me digan quién mantiene esas monarquías, si las mantienen ellas mismas con sus negocios que vienen de donde vengan, ahí tú me dirás, o si las mantiene el Estado. Y te vas a sorprender, güey, cuando veas la cantidad de países que hasta la fecha tienen gente que Dios escogió para que fueran ellos y su sangre, todos sus descendientes, los líderes de esas naciones. Dios, güey, Dios. Dios. ¿Cuál? No sé, pero Dios. Ahí se los dejo de tarea, marihuanos. Gracias, Trudy. La primera obligación de un gobierno es hacer justicia legal y empeñarse en proteger con la justicia moral. En 1852, Juárez expone a la legislatura de Oaxaca que los curas han ocurrido a él para que obligue a los pueblos del Estado a ser exactos en el pago de las subvenciones de las obtenciones parroquiales. ¿Qué era lo que le tocaba hacer a Juárez? En primer lugar, antes de dictar medidas combinatorias contra los pueblos, debía escucharles y preguntarles si tenían excepción que presentar para justificar no haber pagado. Conforme a la justicia legal de 1852, a nadie se debía condenar sin oírlo. En Michoacán, en 1851, había tenido lugar una queja semejante, pero el gobierno, antes de dictar disposición alguna, pidió informe al ayuntamiento del pueblo inculpado, y este expuso y probó que si bien era cierto que el pueblo no pagaba oportuna y exactamente las subvenciones parroquiales, también era cierto que los curas, por codicia y apatía, habían reducido los servicios y, sin embargo, continuaban exigiendo la misma retribución. El ayuntamiento probó que los cánones, tanto ecuménicos como nacionales, obligaban a los curas a acompañar los entierros y a decir determinados responsos según la cota del sepelio, y que a los cadáveres de los católicos hacía mucho tiempo que se les enterraba como perros. Probó que los cánones ordenaban una misa para cada pareja matrimonial y que los curas reunían muchas parejas para despacharlas con una sola misa. Probó que los curas no enseñaban la doctrina a sus ovejas, que no aprendían como estaba prevenido el idioma de los indios, pero buen fin, que los curas eran tan descuidados para llenar sus deberes como los pueblos para retribuirlos. El gobierno de Michoacán pasó al obispo el informe del ayuntamiento de Marabatío, diciéndole que no podía compeler a pagar servicios incompletos o que no habían sido hechos. Nótese la diferencia entre otro lugar, otro estado de México que tiene gran relevancia histórica, güey, por sus raíces ancestrales. En Michoacán, el mexicano es mexicano desde antes de que a los españoles los conquistara los árabes. ¡Ah! Juárez no hizo lo mismo. No intentó oír a los acusados y puso una circular enérgica para que pagaran. Esto en cuanto a la injusticia legal. En cuanto a la justicia moral, Juárez debía saber, puesto que había estudiado derecho canónico, ecuménico y nacional, que los curas no podían cobrar obvenciones parroquiales sin la aprobación solicitada del gobierno por los prelados y por aquel. Cuatro puntos había que resolver. Las obvenciones parroquiales que cobraban los curas oaxaqueños estaban o no autorizadas por el soberano. El soberano era el gobierno federal o el gobierno del Estado. Caso que hubiera habido aprobación, y como ningún arancel puede ni debe de ser eterno, había que informarse qué tiempo debía regir cada arancel, y si el Estado
como era de suponer, tenía el derecho de denunciarlo. Cada vez que lo encontrase injusto por el cambio de circunstancias, nada de esto hizo Juárez, porque no era en 1852 viejo ni moderno regalista. Era católico a la antigua, como dice el señor Polio, católico con solo el progreso de no aceptar la Inquisición. Ordenó a los pueblos que pagaran, sin tomarse la pena de observar de qué lado estaba la justicia, como lo prueba la circular de Juárez, dirigida a los gobernadores del departamento del estado de Oaxaca el 24 de enero de 1849. Traidor. Esta circular es notable también porque prueba la ignorancia de Juárez y Ruiz en asuntos democráticos y de liberalismo. Se encuentra en dicha circular: un sistema democrático y eminentemente liberal como el que nos rige tiene por base esencial la observancia estricta de la ley. La ley que ordena pagar las subvenciones parroquiales existe. Luego es democrático y eminentemente liberal pagar las obnenciones. A este pésimo silogismo se reduce el fundamento de la circular. Niego la mayor. No puede existir un sistema de gobierno eminentemente liberal sin que lo presida la libertad de conciencia. Y en tal caso, no puede haber ley que obligue a pagar las subvenciones de los curas. Era un gobierno democrático. En un gobierno democrático es fundamental que el pueblo pague solo los impuestos que él mismo se decrete por medio de sus representantes. Y en ningún caso está obligado a pagar las contribuciones que le decreten sus obispos. En el régimen democrático, los impuestos solo duran un plazo muy corto, generalmente un año, y deben ser renovados con el consentimiento del pueblo. Sí, pregúntenle al IVA, güey. El arancel por el que se cobraban los curas de Oaxaca llevaba 120 años de promulgado. ¿Ven por qué es importante conocer nuestra historia? Porque nos hacen así, güey. Nos meten el pinche dedo a la boca y lo sacan y se van. Y ya te quedas tú así, tomeco, güey. Probado que Juárez no era regalista en 1852, hay que dilucidar si era liberal católico. Esta especie es la más venenosa para la iglesia y la más combatida por ella. El liberal católico y el ateo tienen el mismo programa para destruir los privilegios de la iglesia. El liberal católico niega la autoridad del clero, citando la organización de la iglesia primitiva, entendiendo por iglesia la asociación democrática de los fieles teniendo por cabeza a Jesucristo. Para ellos, el clero es un servidor de los fieles, como en las catacumbas, sujeto a su vigilancia, electo por el sufragio popular y revocado por acusación o simple aclamación, como si fuera ministerio parlamentario. ¿Se vale soñar? Desconocen la infalibilidad del Papa, fundamentándose que los concilios de Bail y de Constanza declararon que toda resolución dogmática del pontífice no debe considerarse infalible hasta que reciba la sanción de un concilio. Sostienen la soberanía absoluta del Estado, en que Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Pinches aliens. Sostiene la independencia del Estado y de la Iglesia, fundándose en que Jesucristo afirmó: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero ¿a cuál Dios, cristianos? Explíquenos, por favor. Predican la tolerancia y la libertad de conciencia, sentados en las rodillas de San Pablo, y recitando aquello de: sed tales que no ofendáis a los judíos, ni a los gentiles, ni a la Iglesia de Dios. Declaran que hasta el ateísmo es católico, fundados en que el gran teólogo Verguier, repitiendo a San Pablo, dijo: y todo lo que no es según fe es pecado. De manera que si no hay fe para el catolicismo, es pecado declararse católico. A los liberales católicos jamás les falta, en su estuche, un texto con que dejar desairada a la Iglesia. Ciertamente que los regalistas se apoyan siempre en los cánones, escrituras y teología dogmática, moral o escolástica. Pero se distinguen en que los regalistas retroceden ante los dos principios que, con todas sus consecuencias, arruinan todos los privilegios eclesiásticos: la libertad de conciencia y la separación de la Iglesia y del Estado. Estos principios están condenados por el regalismo, y así debe de ser. La libertad de conciencia en materias religiosas conduce necesariamente a la libertad de conciencia en materias políticas. Destruida la unidad religiosa, tiene que perecer la unidad política. Y a los reyes no les agrada que sus súbditos tengan libertad de dirigir
entre las diversas formas de gobierno y declararse oligarcas, plutócratas, demócratas, socialistas. Por otra parte, cuando el regalismo y el catolicismo se ponen de acuerdo, es gran calamidad para los reyes la separación de la Iglesia y del Estado, porque siempre la Iglesia ayuda mucho para sostener la fe del pueblo en el origen divino del monarca, de donde se deriva su responsabilidad ante los hombres. El liberal católico es tan avanzado como el ateo en el arte de condenar y destruir privilegios. Ahora bien, si Juárez en 1852 no llegaba a ser regalista, mal puede considerársele como liberal católico de la brillante escuela francesa del 48. Juárez era de la escuela de Rocío, a quien leyó y meditó. No he logrado conocer a Rocío, ni encontrar a persona que lo conozca, pero no cabe duda que él fue el petróleo de los espíritus fuertes de Oaxaca en 1828. En todo lo que se ha publicado bajo la firma de Juárez, desde que nació hasta 1859, no hay una palabra que pruebe que en su pensamiento proyectaba grandes transformaciones sociales, siniestros terremotos en las conciencias, corrientes volcánicas sobre la vida tradicionalista de sus compatriotas explosivos, utópicos contra las costumbres. No hay nada que pruebe en él ideas de revolucionario, temperamento de reformador, filosofía de misionero, o de alguna gran causa que debiera imponer a su país por medio de rayos y centellas. Menos se ve en los escritos de Juárez la ambición de destruir religiones, derrocar dioses, pulverizar altares, exprimir corazones con la verdad escéptica, desengañar a los náufragos flotantes en un océano de infortunios, gracias a un fragmento de esperanzas en la vida futura y a un sentimiento ardiente de su inmoralidad. Por el contrario, siempre que se sigue el desarrollo del pensamiento de Juárez en sus escritos de Oaxaca, si es que son suyos, los escritos que se conocen de Juárez son documentos oficiales, escritos generalmente por secretarios o consejeros de los gobernantes. Sí, cierto. Pues siempre fue muy poco rutilante. Se siente el movimiento apacible de sus ideas oficiales, la patea de su conciencia, extenta de rencores contra el pasado, contra sus monumentos, contra sus instituciones. En sus escritos, exposiciones, discursos y manifiestos, se ve que solo ambiciona para su país, la paz con el trabajo, el desenvolvimiento de las riquezas inagotables del estado de Oaxaca, que cree maravillosas, el reinado de la justicia perfecta, el respeto de todos por el derecho de todos. Y asegura que todo esto se conseguirá fácilmente con el amor de todos a su religión, a su patria, a sus paternales gobernantes y a la soberanía de las leyes. Pero Juárez no asegura que esas leyes deben de ser nuevas, resultado de excelsas y abundantes reformas, y que las leyes fundamentales vigentes son malas, y que es preciso desorganizar, descoyuntar, desquiciar, remoler, para después amasar, aglutinar y formar, y construir edificios enteramente nuevos con el estilo especial del porvenir. Para Juárez, no hacen falta reformas a la Constitución del Estado, ni al federalismo, y mucho menos a la religión, o a la unión perfecta del Estado y de la Iglesia. Todas las cosas existentes en su momento histórico son buenas para él. Todo lo que en ella se levanta es digno de respeto. Y a los oaxaqueños, para ser felices, solo les falta cesar en sus divisiones, amarse los unos a los otros, fusionarse tiernamente dentro de lo bueno y bello existente, conocer su deber sencillo y fácil, que indica no turbar la paz jamás ni por motivo alguno, y estar dispuestos a sacrificar en su vida cuando la patria esté en peligro por la codicia del invasor extranjero. En él, Juárez de Oaxaca se ve al varón piadoso de otros tiempos, bendecido por la religión de sus padres, al hombre justo y sencillo, tranquilo por el triunfo definitivo de la virtud, por medio de la paz, el trabajo, el amor a Dios, al prójimo y al gobernante leal con las leyes, con los súbditos, con su época, que no aspira más que ir paso a paso, y siempre con la invención de la providencia divina, a la perfección del estado de cosas existente, bien satisfactorio en Oaxaca, y sin que en ningún caso falte para el progreso del estado la protección del Todopoderoso. Es más fácil distinguir desde un barco un cabello a 8000 metros de profundidad en el mar,
que un reformador revolucionario, inspirado o calculador en el Juárez de Oaxaca. Chale. Como lo dice muy bien el señor Pola, no es posible dejar de ver en Juárez, hasta 1859, su culto por la religión, probado con el gemido inalterable de su raza esclava. No cabe en él ser revolucionario, más que contra el tirano que viole las leyes, pero contra ellas jamás, porque la ley, según él, debe corregirse y progresar por medio de la ley. Juárez, en su gobierno de Oaxaca, aparece como modelo de cacique patriarcal, adorando al ser supremo que le confía sus ovejas para engordarlas en las sementeras de la virtud, en aquella política de frescuras primaverales y de sacros continuos ósculos entre la iglesia y el Estado. Solo sonaban el Ángelus y el Rebel. Así era el león reformista de Oaxaca que los jacobinos nos pintan, erizando su melena de sacrilegios y las blasfemias, crispando sus garras de acero para peinar el porvenir, rugiendo por la brama estéril de la impiedad y causando el insomnio de la república y la parálisis religiosa del mundo.